Hola, te saluda Silvio Valencia. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esto es Polémica Deportiva, viernes 13 de febrero. Jueves, señor. Jueves, viernes, ya estoy ya pensando que es viernes. ¿Qué quieres del viernes? Jueves 13 de febrero. Está muy emocionado, Michael. Sí, creo que estoy esperando que llegue el viernes, ¿no? Pero bueno, jueves 13 de febrero, arrancamos con todo. Tenemos mucha información, analizando un poquito lo que ha sido el partido de Universitario el día de ayer. Lamentablemente no se pudo. Pero nos quedamos tranquilos porque compitió la U. Y eso es lo que pedíamos, que los equipos peruanos compitan. Y lo hizo Universitario de Deportes. No podrá gustarte el estilo, no podrá gustarte la forma de juego, pero compitió Universitario y eso es lo que se rescata. Al margen de la eliminación, espero que hoy Cristal se limpie la cara un poquito y pueda sacar un buen resultado ante Barcelona. Pueda mejorar su participación en base a lo que fue el primer partido. Y obviamente también los equipos, por ejemplo, hoy día juega Cusco FC con el Audax Italiano. Así que espero que también el equipo cusqueño pueda tener una gran participación en Copa Sudamericana. Eso es lo que esperamos todos. O sea, ya no queremos ser la cenicienta en Sudamérica, en equipos peruanos. Eliminaciones rápidas en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Hay que luchar. Universitario ha dado fe de ello, que se puede, quizás no con mucho, a diferencia de otros clubes de Sudamérica que tienen un potencial distinto, ¿no? En lo económico y todo ello, pero se puede hacer muchas cosas. Melgar ya lo hizo, lo ha hecho la gente de Sport Huancayo, un equipo que llega también en silencio a Copa Sudamericana y sacó un buen resultado ante Argentinos Junior. Oye, Universitario, tenemos declaraciones también de la gente crema luego de aterrizar a nuestro país. Obviamente después del partido ante Cerro Porteño y quedar eliminado de Copa Libertadores. Alex, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Michael Vázquez? Muy buenas tardes a nuestros amigos televidentes, a toda la gente que se engancha a través de Polémica Deportiva en este horario, de 3 a 4 de la tarde. Bueno, definitivamente, ¿no? Ha sido una situación que te deja la... Bueno, obviamente, pues el quedar eliminado... nunca se va a digerir, mi querido Michael Vázquez, pero la forma como queda eliminada la U. Yo creo que siempre se ha dicho, o siempre lo que nosotros queremos es que el fútbol, los clubes peruanos compitan, ¿no? Sí. Y eso creo que se ha dado, más allá de cualquier situación. La U ha competido, obviamente dirán, no, pero lo han eliminado. Claro, ¿de qué vale competir? Claro, lo han eliminado. Pero a los años anteriores ha sido un... Desastroso. Horrible, desastroso, de todos los equipos paupérrimo. No solamente de uno, de todos. Para llorar, sí. Desafortunada, goleada, equipos desconocidos que nos bailaban. Entonces, de alguna manera este año la cosa está siendo diferente. Sí. Está siendo diferente mejor con Melgar, está siendo diferente con Huancayo, la misma U que ha competido... Entonces, yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque tampoco de la noche a la mañana, de ser último en Sudamérica, no vas a querer cambiar a meterte, pues, Michael. Sí. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y creo yo que este 2020 lo estamos iniciando bien. A nivel de equipos peruanos, ¿qué es lo que pedíamos? Que tenga mayor participación, que equipos peruanos compitan. Y eso es lo que pedíamos. Y se está dando, al margen de algunas excepciones, por ejemplo el partido de Cristal con Barcelona, que la verdad lo pasaron por encima, y que espero que hoy, y repito, que Cristal se lave la cara y pueda hacer cosas interesantes. Me gustó lo de Melgar en su momento, lo dijimos, claro. Me gustó lo de Sport Huancayo, y lo dijimos. Lo de Atlético Grau en su debut en Copa Sudamericana, como bueno, que fue también entre lo más floquito que se ha visto hasta el momento. Pero ahí estuvo también para empatarlo. También estuvo cerca de empatarlo, es cierto. Antes, los anteriores, hasta de local nos ganaban. Así es. Y así equipos es. Bolivianos, ecuatorianos, sí. Venezolanos. Y hoy vamos a estar a la expectativa también de lo que va a ser Cusco FC, ¿no? Con el profe Arce en esta participación ante Audax Italiano por Copa Sudamericana. Así que, por lo menos... Me está dejando un poco tranquilo, me deja tranquilo lo que he visto hasta el momento. Y eso que falta ver a Cusco, que hoy día lo vamos a ver, a Cusco FC, falta ver a Alianza, falta ver a Binacional. Bueno, yo de todos los que tú nombres, yo le tengo fe a Alianza, yo creo que va con yo esta creo gente que con esta gente competir. Debería competir.
para tratar de avanzar así. Mi Nacional sí, yo no le doy este, ninguna... No le das esperanza. No, le doy, no tiene técnico. No tiene ni técnico. No tiene técnico no tampoco. No tiene ni técnico. ¿No? Y lamentable. A lo de Cusco, yo creo que hoy Cusco también está en la posibilidad de ganarle de local al cuadro chileno. Así es, pero ojo. Del Audax italiano. No a... y lo de Cristal, hoy esperamos todos que al menos gane, pues, ¿no? Que se vaya dignamente. Que se vaya dignamente. Que se recupere, porque le dieron un baile en Ecuador. Claro que te digo. No creo que llegue a la cifra de 4 goles. No, es complicado. Que es imposible. Sí. Pero al menos pues que lo le gane el partido a los, sí, a los ecuatorianos, ¿no? Por 1-0, 2-0, 2-1, en fin. Pero la cosa es que se vaya victorioso esta noche. 7:30 de la noche es el compromiso, sí, en el Estadio Nacional. Así, con presencia de Vescable en ese estadio, porque también queremos escuchar un poco al término del compromiso, cuáles son sus impresiones de ese partido. Se han puesto a la venta 15.007 entradas, ¿no? 15.007 entradas, vi la cifra simplemente para esta noche. Los precios, ya lo habías dicho, Alex, para mí son elevados en un partido de tamaña magnitud. Y sobre todo que le han metido 30 soles popular, 70, 90 soles oriente, no creo que el hincha de Cristal... Demasiado elevado, ¿no? Demasiado elevado, te diría yo. Se han puesto a la venta 15.100 entradas, vamos a ver cuánta gente llega al Nacional, espero que los hinchas de Cristal vayan, apoyen a su equipo, que no abandonen, que estén presentes, y que los que van a ir... que se dejen pues de estar insultando al técnico, de estar insultando a algunos jugadores, porque la verdad que solo están complicando a su equipo. La idea es que se levante Cristal, que se levante, pero si lo van a hacer a los hinchas que van a ir insultando al técnico, insultando a Madrid, insultando a Reboredo, ahí la cosa no va a funcionar para Cristal. Si quieren que su club se levante, los que van a ir al estadio tienen que ir a apoyar, a alentar, sea cual sea el resultado. Y es lo que obviamente Cristal, los jugadores, todos es lo que están pidiendo, ¿no? Porque están pasando por un momento complicado, Sporting Cristal, en lo futbolístico. Claro, está... En años no se veía. Lo que pasa es que Cristal ya no es el equipo millonario de años anteriores, ¿no? O sea, eso es cierto. Ya no hay el equipo que rompía el mercado, entre comillas, pues, ¿no? El que tenía siempre la contratación más cara del fútbol peruano. No, ahora eso ya no ocurre. Ya no ocurre. Y ya no va a ocurrir tampoco. ¿No? Ya sí. está muy difícil que ya suceda ello. Así que Cristal está en otro momento, pero también Cristal tiene que darse cuenta estos directivos que con lo que tienen no alcanzan. Claro. Con lo que tienen no alcanzan, y eso se ha visto a nivel internacional. Alex, solamente han traído 3 refuerzos, Cristal. Y lo dijimos, la otra vez lo enamoramos, Huerto, Corozo, Corozo y Cabello. Y de los 3 son gente joven. Y los 3 no pasan los 23 años. Los 23 años. Entonces, si tú quieres, tú tienes que de alguna manera hacer... cosas importantes a nivel internacional, tienes que reforzarte. Obviamente. Con gente de recorrido, de kilometraje. Esta administración de Cristal sintió que con lo que hay, con lo que se ha quedado, con Canchita González, con Titi Ortiz, bueno, con Cazulo, Cazulo ha dicho, no nos ponemos a Cazulo, pero Cazulo ha dicho que este año se retira. Sí, ya ha sido. Entonces claro. tú no puedes contar con un jugador que está para el retiro, sí, sí, para una competencia internacional. Obviamente, no, entonces ya tienes que buscarle alternativas. Por torneo local, con esa gente a Cristal le va a costar, ¿ah? ¿Eh? Y le va a costar muchísimo. Quizás para mí no es candidato. Para mí no es candidato. Por lo que he visto, la verdad. Este año no es candidato para mí. Lo he visto mejor a la U. Lo he visto mejor a Melgar. Así es. Melgar está por encima, hay que ser sincero, del juego de Melgar. Me ha gustado Huancayo también en el inicio del torneo local. Son los 3 equipos que me han gustado. Yo creo que por encima de... Yo creo que por plantel, Alianza va a despertar. La U lo ha demostrado y Melgar. Yo creo que esos 3 están por encima en estos momentos... de Sporting Cristal. Así es. ¿Qué te parece si arrancamos, Alex, con Universitario? Un poco, porque también tenemos declaraciones en exclusivas en el aeropuerto. Hoy día todos estamos en el aeropuerto. Hemos estado con Pablito Peña en el aeropuerto, Jorge Chávez, a la llegada de Universitario de Deportes. Hablaron la mayoría de jugadores cremas. Estaban los hinchas, también llegaron. Sí. Se estaban tomando selfies. Eso es bueno. Tienes que apoyar a tu equipo, por eso. Y sabes, también una situación interesante, ¿no? Como para decirlo, como para decirlo a los amigos televidentes, es que Alonso ya llegó con toda la familia. Ah, qué bueno. Federico Alonso, que la gente ya lo quiere, ¿eh? Sí, sí, sí. Este Alonso va camino a convertirse en un jugador... referente de la U. Referente, ¿ah? Porque lo está demostrando, es un guerrero, sí. Es un tipo que se da íntegro. Ayer, por ejemplo... Impasable por su lado. Lo hizo muy bien. Lo que le faltó ayer a la U, el tema de definición. Eso es lo que básicamente, porque el segundo tiempo lo dominó, hay que ser sincero, viendo la posesión de la U, el segundo tiempo, a diferencia de Cerro, es amplia. Claro, claro. Universitario. Lo tiró atrás al equipo de Arce.
Y es un tipo, Alonso, que además de eso es una buena persona. Sí. Porque hay gente que, lamentablemente, bueno, en el mundo hay de todo. Hay la buena persona, la mala persona. Claro. La recontra mala persona, los mala leche. Hay de todo. Acá, por ejemplo, hay uno a la derecha que. Es de la mala leche. La última. No, pues. Entonces. De los jugadores también hay mucho sí, de eso. Sí, hay de todo. Pero todos los que han llegado en la U... Sí. Es una buena persona. Sí, y todos los que han llegado en la U también. Siempre es asequible a los medios de comunicación. Los he visto siempre... Con los hinchas, por ejemplo, hoy le tomaban serio y no se cansaba. No se cansaba, de partida con los hinchas. Me parece bonito. Y me parece bien, un aplauso para los hinchas universitarios, que antes de que la U viaje llegaron al aeropuerto, estuvieron apoyando... Cuando han llegado también, un grupo de hinchas en Paraguay también se acercaron al hotel porque el partido era a puerta cerrada. Y eso es lo que tiene que hacer la gente de Alianza, la gente de Cristal, la gente de Melgar, todos los equipos que están participando afuera. En vez de criticar, vayan a apoyar a su equipo. Por eso a los hinchas de Cristal hoy día le decimos, apoyen, no vayan a insultar, no juzgues, no critiques. Apoya, si eres hincha de corazón, anda, apoya. Si a tu equipo le metan 6, 7 o tu equipo gane 2, 3 a 0, tienes que estar ahí. Hay una canción que dice en las buenas y malas, ¿no? Claro, entonces, en las buenas y las malas. A mí no me gustó lo que le hicieron a Barreto el fin de semana, lo que le hicieron a Madrid. También cayeron críticas sobre Reboredo. En vez de aportar, tú solo estás complicando a tu club. Por eso, a los hinchas de Cristal que van hoy día, repetimos, vayan, alienten desde el minuto inicial hasta el final, pase lo que pase. Claro, porque más allá de lo que diga Barreto, que me insulten, pero igual lo mueves, pues, ¿no? Claro, obviamente. Lo mueves, que te estén insultando todo el partido, no lo dejas trabajar tranquilo, ¿no? Incluso muñeco ese, si hace un cambio, no funciona, se la van a tirar. A Madrid, que es titular por la banda derecha, hermano, Madrid escucha unos cánticos en contra. Y dice, te agarra la pelota. El balón a él y dice, pucha, no, mejor me aguanto. De repente la fe, entonces trata de hacer lo mínimo. No trabaja tranquilo. Pues. Eso es un poco lo que reprochamos nosotros, no la violencia. Hay muchas formas de protestar. Así es. Definitivamente. Por ejemplo, acá el señor Alvirene es un terror de las redes sociales. Ahí defoga toda su ira. Toda su ira defoga en redes. Insultando en redes. Pero eso es redes. La red soporta todo, ¿no? Claro. A nosotros nos ponen chapas en red. No hay problema. Entonces todo se soporta. Lo tomamos de una forma. Pero siempre ya con una situación de insulto, directo. Claro, ya es. Ya te complica, ¿no? No se comparte. Porque yo, lo decíamos, ¿no? El domingo que estábamos en el estadio. Alberto Gallardo, una cosa que nunca habíamos visto, que le insulten a un jugador. Por eso. Subimos hinchado. Al técnico se ha visto insultar a los técnicos. Pero al jugador. El técnico no juega, ¿no? Claro. El técnico no juega. Igual lo complicas al técnico, pero juega. Pero un jugador que está en el verde ahí, ¿no? Eso es lo. Y lo estás insultando cuando toca la pelota, no seas malo. Por eso te digo, eso no compartimos. Vamos con la U. Vamos con la U. Analizamos a la U. No pudo ante Cerro Porteño. Pero dejó buenas sensaciones el universitario. Se fue de pie, luchando, como queremos aquí, y lo hemos dicho aquí en Polémica Deportiva, si los equipos peruanos van a ser eliminados, pero que lo sean de esta manera, como lo hizo Universitario, no te podrá gustar el estilo, el sistema que utilizó Gregorio Pérez, los cambios, pero se sacaron el ancho, como se dice, aguerrido Universitario, luchando hasta el final. Y ahí intentando incluso, mira, algunas situaciones, incluso con un penal que hoy día también lo decían los jugadores de la U. Que fue penal. Que lo dijo Jover. También Carvalho. Carvalho dijo que tenía que implantarse el VAR a nivel de Copa Libertadores de América. Y daba a entender, pues, Carvalho, de que el poder, obviamente, ¿no? ¿Quién es el presidente de Conmebol? Un paraguayo. Entonces está jugando en Asunción. Entonces, sí. Ahora, el tema de la localía, igual para el árbitro, siempre va a tener algo para el local, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Un primer tiempo, Alex, que fue para el equipo de Cerro Porteño, hay que ser sincero, generó, la U tuvo algunas, tuvo dos en el primer tiempo. Cerro Porteño lo manejó muy bien, apareció con el tanto en una buena jugada por izquierda, donde no cerró Aldo Corzo, donde también se quedó dormido en el niño Quina, quien no tapa, y sacó pues el derechazo el paraguayo anotando el 1-0. La U replanteó muy bien, me gustó el segundo tiempo. Los cambios que hizo Gregorio Pérez ayudaron a que el equipo tenga mayor dinámica, lo metió. Ese es el gol, mira, pero el gol. Tanto. Michael, el gol, amigos televidentes. Ese que se quede. Lo deja muy libre. Sí, ¿no? Se queda Corzo. Lo deja muy libre a Carrizo, ¿no? Así es. Pero se queda Corzo.
Mira, ahí tenían que haberlo caído. Mira, ahí claro. Tenían que haberle caído. Mira Corso ahí, ahí. No tapa Corso. Hace sombra, hace la mala costumbre. Barco es el otro que está ahí al costado de Corso y que en vez de ir adelante se queda parado, simplemente hace visión y Carrizo pues sacó el sablazo. Pero eso es un tema también de formación de menores, también, en cuanto a la formación del trabajo a un marcador, ¿no? Y lo habíamos dicho nosotros ayer con Sandro Centurión, Alexa. Yo quiero que los jugadores de la U estén de 6 puntos hacia arriba y la volante, que es fundamental, y la defensa, que no haga marca visión. Claro, sino que salga, la sombra no existe, tú porque lo miras, no el jugador va a asustar o va a patear mal, ¿no? Obviamente. Y le dejas todo el espacio y te la va a clavar. Y te la clavó Carrizo. Y la U tuvo situaciones como esta, Dos Santos luchando. Buen jugador este Dos Santos, le va a aportar muchísimo a la U, a Dos Santos, a la verdad que sí. El chiquitito. El mismo barco joven, con toda su juventud. Sí. Tuvo un buen partido ayer. Hizo un buen partido en la primera línea de volantes. Tuvo un buen partido Barco. No Quintero, sé si quizás mucho Alfa Geme. Se esperaba más de Quintero, sí, el panameño, ¿no? No ha sido lo que uno quizás. Porque ya tiene varios días en la U, ya sabe cómo es afrontar jugador de selección panameña. Así es. Pero no gravitó en la medida de que uno hubiera querido, ¿no? Sí, verlo, sí. ¿No? Como el diferente, de alguna manera. Lo hizo ingresar Alexander Zúcar, no tuvo muchas, o en todo caso no tuvo una Zúcar en el partido, los que más intentó fue Dos Santos, la U tuvo por momentos dinámica, en el segundo tiempo me gustó, la salida por los costados, se adelantó mucho, presionó. Ayer Sandro me decía, a mí me preocupa porque yo siento de que Cerro Porceño tiene más físico, va a tener mayor físico que Universitario. Me lo decía Sandro, yo le digo, yo no sé. Y la verdad que ayer la U nos demostró que el físico está bien, porque los jugadores corrieron los 90 minutos, aguantó, lo metió en su campo a Cerro Porteño, no tuvo la tranquilidad para definir. Hemos visto un cabezazo de Corso que se estrelló en el travesaño. Claro, el travesaño. Vimos otra situación de Jover, remate de Dos Santos. A veces el arco se te cierra también, Alex, y es... Claro, el arco se te cierra ya, pero ahora Michael, más allá también, la diferencia en cuanto al partido, en el partido de ida fue ese tanto a Carvalho, ¿no? Sí, sí. Pero tampoco no se va también a achacarle todo a Carvalho, ¿no? Claro. Y también le hacían la consulta sobre a Carvalho. Y él decía, porque es una situación que le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, obviamente, nadie va a querer que tú te equivoques, ¿no? Se equivocó, lamentablemente. Y creo yo, por Carvalho, gran parte de culpa es de Tenera. Y obviamente debe estar un poco pensativo en ese tema, ¿no? Porque las miradas recaen sobre él. Yo creo que el hincha de la U tampoco no le va a reprochar nada a Carvalho por lo que mostró el año pasado, por lo que viene dando en Universitario. Claro, porque además también no ha sido un empate, ha ganado Cerro Porteño. Claro, si hubiera sido un empate, Cabezazo, Alex, que digo, donde la tuvo ahí Universitario. Es más, yo ya me disponía a gritar porque dije, yo la vi adentro. Al equipo ya estaba, hincha. Convicto y confeso, Universitario, ya estaba con su polo, con su vincha. Ya lo estaba cantando. Claro. Pero la pelota no ingresó el travesaño. Ayer hemos visto todos, Cables por acá, hemos visto el partido, apreciando el compromiso de Universitario y te queda la amargura, a Gregorio Pérez, a los jugadores de que obviamente no fue superior Cerro Porteño. Hoy lo decían, ¿no? Sí, hoy lo decían de en su llegada a Lima. Lo tuvieron ahí. Hay cosas por mejorar en esta U, que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado el sistema a diferencia del año pasado. Ha implementado otros jugadores con mayor técnica que le están funcionando. Y creo yo que todo esto le va a servir a la U y para mí es firme candidato al título nacional, ¿no? Sí, eso también para lo que dicen los jugadores. Sí. Lo que decía Jover hoy, lo que decía el mismo Gregorio Pérez. Es firme candidato. Es ya meterse ya, a lo que va a ser el torneo local. Lo pronto les han dado descanso el día de hoy. Mañana viajan ya a Chiclayo. Así es. Mañana viernes. Porque juegan el día sábado. El día sábado están jugando en Guadalupe. Con Carlos 3 de la tarde en el estadio Carlos Olivares. Así es. En Guadalupe. Tremendo calor, ¿ah? Tremendo calor, Guadalupe, ¿ah? Ah, ahí juega la U el día sábado, 3 de la tarde. Ahí cuánto, 30 grados, por lo menos, ¿ah? Ahí hace un 32 grados, el calor es sofocante ahí en Guadalupe, ¿ah? Sí. Porque uno hubiera pensado, está jugando en Olmos, claro, pero ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado el Stein y se va a ir a jugar a Guadalupe, seguramente ese estadio se va a llenar, ¿ah? Obvio, Universitario. Se va a llenar, la U está de moda, viene bien. Cristal también te jala. No, además la forma como viene la U, claro. El hincha está metido con el equipo, varios seguro van a viajar de acá también para allá, así que
Vamos a ver, ¿no? Está invicto Universitario, está tiene invicto, 6 puntos, está puntero. Así que, al margen de lo que ha ocurrido con Cerro Porteño, Universitario se va con la cabeza en alto, sabe que está haciendo las cosas bien, es un equipo nuevo, repetimos, es un equipo que ha entendido rápido la idea de Gregorio Pérez, es algo que Alianza todavía no, hay jugadores que no entienden la idea de Bengochea, por eso el equipo todavía se ve como medio... medio disuelto, ¿no? Por momentos, en algunas individualidades. A veces pero aparece, a veces como, no. Pero en colectivo como que no aparece, como en la U que se ve, ¿no? Que tiene un buen colectivo y que han entendido rápido el mensaje de Gregorio Pérez. Hay mucho por mejorar en esta U, pero yo te lo digo, es firme candidato al título nacional. Hoy llegaron, Alex, ¿a qué horas? Hoy llegaron, a ver, estuvimos en el aeropuerto, llegaron cerca de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Cerca de las 10 de la mañana, estuvimos ahí en el aeropuerto, como siempre, todos no nos cuentan, estamos en la noticia deportiva. Ves Cable Sport y tenemos declaraciones. Vamos a empezar con Gregorio Pérez, ¿te parece? Así es. A ver, Lierto, si nos ayudas. Gregorio Pérez, vamos a escuchar qué es lo que dijo a su arribo a la capital luego de caer 1-0 ante Cerro Porteño. Tenemos un plantel que ha jugado con mucha dignidad y va a continuar así, con mucho profesionalismo, sintiendo realmente la causa. Así que tranquilidad en ese aspecto. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. ¿Dónde se pierde la clasificación? ¿En Lima o en Asunción? Son 180 minutos y esto fue... ayer nos convirtieron y no pudimos igualar. Esa es la realidad. Ahora, más allá de que, bueno, obviamente el dolor y de la eliminación, profesor, pero bueno, la gente, el hincha, respalda un poco lo que han hecho ustedes, ¿no? Eso debe dejar tranquilidad. Eso es importante, sí, para los futbolistas, para seguir. Nosotros, desde que llegamos acá, siempre hemos manifestado de que la prioridad era el torneo local. Y no es una excusa por esta eliminación, sino... Desde el primer día que nosotros empezamos los trabajos hemos manifestado eso. Así que ahora hay que seguir por ese camino. Teníamos mucha fe en seguir, el grupo estaba muy bien. Y bueno, ayer entregó todo y no pudo llegar a esa igualdad. Pero ahora ya estamos pensando en el sábado. Mañana nuevamente nos reencontramos en el estadio y de ahí ya viajamos para afrontar el partido, el tercer partido por la liga local. ¿Cuánto le afectará a Universitario de Deportes esta eliminación de cara al inicio o a retomar el campeonato de la liga? Bueno, vamos a tratar por todos los medios que no se sienta, más allá de que existe una amargura, pero hoy ya hemos hablado con el grupo anoche mismo, enfocarnos en lo que viene. Esto ya no tiene arreglo, lamentablemente hemos quedado en el camino. Es una ilusión muy grande que teníamos, pero bueno, hay que ser realista y ahora cambiar el chip. Bien, ahí teníamos a Gregorio Pérez. Se nota, ¿no?, la amargura que tiene interna, porque sabe que no fue superior Cerro Porteño, que lo pudo manejar de otra forma Universitario y poder seguir avanzando en Copa Libertadores. Y ha sido clarito, ¿no? Ahora, cambiar el chip, torneo local. Cambiar el chip y torneo local. Y torneo local el día sábado. Acá la gente está preguntando por Payarco, ¿eh? Lo quieren a Payarco. El amigo Payarco. Alessandro Reate, y acá. También he visto que preguntan por el señor Centurión, ¿no? No se preocupen, ya regrese el señor Centurión, ¿no? Que ahorita está pasando buenos momentos. Señor Centurión. Así también, es. ¿No? Saludo para Sandro Centurión, ¿no? Que se abrigue, porque está lloviendo por ahí donde está. Que se abrigue, señor Sandro Centurión.
No ha sido el único que habló Gregorio Pérez Sales. Vamos a escuchar a Hover, ¿qué te parece? Alejandro Hover. Alejandro Hover es otro de los que, bueno, en su mayoría universitario, como que ha cambiado el chip también en esa forma, ¿no? El año pasado era más difícil cuando viajaban porque había unos jugadores que no hablaban y era más complicado. Estábamos, nosotros los hombres de prensa teníamos que estar atrás. Claro, claro, claro. Pero ahora como que todo ha cambiado, ¿no? Porque en la U todos hablan, como que hay un panorama más tranquilo. Hay buena comunicación con el hincha, hay buena comunicación con la prensa, eso me agrada. Eso es bueno. Eso es bueno. Claro, que bueno. Más allá de la derrota, claro, que se manifiesten, ¿no? Y que hagan saber su posición, ¿no? Sí, sí. Para que los, los hinchas lo escuchen. Claro. Y lo vean. Obviamente. Vamos a escuchar a Hover. Escuchemos a Alejandro Hover. Triste por haber quedado afuera, pero bueno, internamente sabemos que dejamos todo, pero no alcanzó. ¿Y no alcanza también ser superior al rival, tener ocasiones de gol? Al final el resultado no fue favorable a ustedes. Sí, nos faltó solo el gol. Creo que si bien tuvimos las oportunidades, fuimos protagonistas en el segundo tiempo, pero bueno, la pelota no quiso entrar, me parece. Así que nada, obviamente nos vamos molestos por no haber podido por lo menos llevar la... el partido, una tanda de penales. ¿Fue penal esa jugada? Sí. ¿Sí? Sí, sí, fue ¿la penal. ¿Tuya o la de Dos Santos? No, la de Dos Santos. La de Dos Santos. Sí. ¿Sintieron que compitieron en esa oportunidad? Sí, eso quedó más que claro, pero no nos conformamos solo con eso. La idea era pasar, sabíamos que estábamos jugando contra un gran equipo que por ahí se prepara para pelear la Copa. Pero bueno, me parece que en ambos partidos estuvimos a la altura y, como te digo, el segundo partido por ahí nos faltó solo el gol. ¿El arquero de ellos es el mejor de la cancha? Sí, bueno, a veces pasa. Me parece que generamos las opciones como para por lo menos empatar el partido, pero bueno, no se dio. En todos lados se cuecen habas, ¿no? Los errores arbitrales no solo se ven acá, ¿no? Sí, eso ya es ajeno a nosotros. Nos hubiese encantado que fuera el penal porque fue. Pero bueno, me quedo con lo que hizo el equipo, con la actitud que puso y bueno... No es muy común ver un equipo así como Cerro Porteño metido media hora en su campo contra nosotros, ¿no? ¿Por la manera como jugaron psicológicamente llegan a afrontar el torneo local con más confianza? Sí, o sea, obviamente que al partido del sábado vamos a llegar un poco desgastados por lo que ha sido los esfuerzos tan seguidos que hemos tenido, pero bueno, ahora es el objetivo principal del campeonato, como siempre lo fue. Mucho dice por lo mostrado que la U está para campeón. No, estamos para ojalá que... seguir bien, seguir mostrando buenas presentaciones, dejando todo en el campo como lo venimos haciendo. Y ahora con más entrenamiento seguramente mejorar en la parte futbolística. Perfecto, Alejandro Hover, otro de los jugadores de Universitario, quien dialogó con los hombres de prensa hoy en horas de la mañana. Ahí lo hemos visto a nuestro colega, nuestro amigo, de Canal 4, ¿no? No sé si lo puede poner Eder Hernández, ¿ah? Que es igualito a Lucho Cuellar, ¿no? Sí, se parece. Sí, igual, no sé si puede poner ahí la foto, es igualito. Se parece. No, más adelante. Se parece, ¿no? Ahí, un poquito menos. Tiene ahí un parecido, ¿eh? El amigo Eder Hernández de Canal 4. Ahí está. Igualito a Lucho Cuellar. Sí, tiene parecido. Está un poco más, está subido de peso. Sí. Pero es igualito a Lucho. Incluso el día de ayer lo confundían en el aeropuerto. También en la llegada de Huancayo le pedían fotos. Claro. No, el día domingo. El día domingo. Que se iba a la U. Que se iba a la U le pedían fotos. Claro. Pero no, dijimos, no, él no es Lucho Cuellar, es nuestro colega. Eder Hernández. De Canal 4, Eder Hernández, a quien le mandamos un abrazo acá desde Polémica Deportiva. Así es. No solamente habló Hover, rapidito vamos a escuchar también a José Carvalho. ¿Qué te parece? José Carvalho. Así es. El arquero. El capitán. Así es, escuchamos. Vamos. Sí, la verdad muy, muy tristes por la eliminación. Queríamos seguir avanzando en la Copa, lastimosamente no se pudo. Igual me deja tranquilo el rendimiento, el esfuerzo, el sacrificio de mis compañeros. Estoy orgulloso de ellos. Y creo que esto es un comienzo, ¿no? Esperemos que el próximo año podamos volver a estar. Y estar en la fase de grupos, ¿no? Y poder hacer una buena Copa Libertadores. Creo que hemos dejado una buena imagen, pero no nos conformamos, ¿no? Así que queremos volver el próximo año y para eso hay que hacer un buen torneo, así que ahora tenemos que enfocarnos en el torneo local. Bueno, más allá de que la gente, bueno, del dolor, la amargura, ¿no es cierto?, de la eliminación, pero
el hincha respaldaba un poco y los apoyaba. Sí, ha visto la entrega, ha visto el sacrificio, ha visto el juego del equipo. Y bueno, cuando uno pierde, por lo menos nunca me gusta perder, pero si tengo que perder así, me deja tranquilo, no contento, pero me deja tranquilo porque se entregó todo. Eso es lo que de repente, José, ¿cómo estás? Podría doler, duele un poco más por la forma, ¿no? Porque estuvieron tan cerca por todo lo que mostraron. Bueno, es parte del fútbol. En el fútbol puedes perder, empatar, puedes ganar. Es parte del fútbol. No enfrentamos a cualquier equipo tampoco. Es un equipo que ha estado el año pasado en cuartos de final de Copa. Pero creo que en ningún momento fueron superiores a nosotros. Fue un partido parejo. Es más, los últimos 30, 40 minutos del segundo tiempo estuvimos ahí encima de ellos. Lastimosamente no se pudo anotar. Pero bueno, como te digo, me voy muy, muy tranquilo y muy... muy contento por el esfuerzo y orgulloso de mis compañeros, de todo lo que han dado, ¿no? Bien, ahí teníamos a Carvalho también, el arquero de Universitario. A su llegada se queda tranquilo. Las muestras de apoyo del hincha Universitario se notan. Es más, a su llegada muchos hinchas han llegado al aeropuerto y todo ello, así que... por ahora hay tranquilidad, Kenlo. Amargura sí, porque no se cumplió el objetivo de seguir avanzando en Copa Libertadores, pero hay tranquilidad por el estilo de juego, porque está respondiendo, el hincha se queda tranquilo por lo que está mostrando Universitario y ahora netamente pensando ya en lo que es el campeonato local. Y ahora solamente nos quedan participantes en Copa Libertadores, ya lo de la fase de grupos. Sí. Porque, repetimos, hoy debería... No es que seamos mal augurio, ni nada, mala leche. Pero somos sinceros. Es lo que debería ocurrir, ¿no? Que ya Cristal quede eliminado, y ya quedarían solamente los dos equipos peruanos ya en lo que es la fase de grupos que empieza en marzo, ¿no? En marzo. Perú 1, que vendría a ser Binacional, sí. Y Perú 2, que vendría a ser Alianza Lima. Alianza Lima. Así. Y en la Copa Sudamericana también estamos con vida. Está luchando la Huancayo. Melgar. Está luchando la Melgar. El Grau, no sé si le alcanza. Yo creo que Grau no le va a alcanzar. Lo veo difícil. Y lo de Cusco FC hoy día, vamos a ver. 7:30 de la noche en Arequipa ante el cuadro del Audax Italia. Así es, vamos a ver también un poco esa participación del equipo de Javier Arce, el Cusco FC. Vamos a la pausa, Alex. 3:37 de la tarde, estamos en vivo. Esto es Polémica Deportiva. Pausa cortita y continuamos con mucho más. Bien, continuamos con más aquí en Polémica Deportiva. Acá nos han pasado un videíto. Saludos, Marco. La gente quiere que los saludes. Vamos a mandar saludos a todos los amigos que están conectados en estos momentos a través del Facebook de Polémica Deportiva. Saludos para Andrés Tixe, para Connie Gini, o para Connie Gin, para Aldo Montoya. Preguntan dónde está Dávura. Ya va a llegar el señor Centurión, señores. Hoy día solamente ha pedido su descanso. Ha tenido el señor Sandro Centurión, ya va a estar acá sentado. Saludos para Helber Valdivia, para Yago Bazán. Felicitan por el corte, ¿ah? Por el corte. Felicitan por el corte. ¿Ah, sí? Está bonito el corte. Son cortes de barbería. Son cortes barberías. Barato nomás, ¿ah? Así es. Hay que ahorrar. Ahorro es progreso. Así es. Ya tenemos ya un lugar donde nosotros nos cortamos y parecido todavía, mira, ve. A los costados, poquito de pelo ahí al medio, así que... es un poco el corte que tenemos aquí en Polémica Deportiva. Saludos para Juan Luján, para toda la gente que está conectada a través de Polémica. Luis Alonso. Así es. Acá también Alejandro. Para Alex AP, dice, pregunta por Sandro Centurión. Así es. No, como que Juan dice, pregunta por Luis Alonso. Para Alejandro Ju. Dice, con dos celulares. Bueno, tenemos una cuestión, es por cuestiones laborales, Luis Alonso. No sé, también no pregunte mucho. Así es. No pregunte mucho tampoco, ¿ah? Dos celulares, señor. Por relaciones laborales. Y usted está con suerte, me han dicho, ¿ah? Provecho hoy día lo que ha pasado. Ahí me enteraba. Ah, ya, claro. Muy bien, ¿ah? Estamos con suerte. Está bien. Me parece bien. Bien, vamos ahora, ¿qué te parece, Alex? Ya meternos de lleno, dejando de lado un poco el tema Universitario, hablar un poquito de lo que es el partido de Sporting Cristal. El 11 ya lo tenemos clarito. Va, tiene que arriesgar, va a arriesgar Barreto, ¿no? Sí. Lo va a poner a Corozo con Herrera. Con Herrera, los dos. Bueno, no puede jugar todavía Canchita González porque está lesionado Christopher, pero... es una gran baja que tiene Cristal. Yo creo que una cosa hubiera sido diferente con Christopher. Sí. Cristal gana mucho con Al arco el Pato Álvarez.
Que el Pato Álvarez reaparece. Porque el último partido atapó Solís. Pero el Pato Álvarez ya tiene que saber que ya tiene a un arquero. Sí, sí. Que está atrás y que le está haciendo sombra. Sí, le está haciendo sombra. Le está haciendo sombra como es este Solís. Así es. Así que yo creo que en cualquier momento lo desplaza ya. Tranquilamente. Tiene todas las cualidades. Lo ha demostrado en el sub-20. La selección sub-23. En la selección sub-23. Así es. Y ahora en este Cristal jugó ante Cujo, lo hizo bien. Sí. Al margen de los dos goles que le anotaron, pero está en un alza Solís. Era un arquero que no lo tenían mucho direccionado. Sí, la verdad, yo cuando salió el tema de... De la convocatoria de Solano. De la convocatoria y además también en el hecho de que hasta el año pasado, ¿quién estaba de arquero suplente en Cristal? El año pasado era... Quizás siempre tenía un arquero suplente de experiencia, ¿no? Claro. Pero en los últimos... Bueno, estuvo también este Grados. Claro, Grados, que ¿no? Que se fue a Ayacucho. Se fue a Ayacucho. Y ahora han optado por un arquero, le han dado la posibilidad de ser un segundo suplente a de un segundo arquero, en todo caso, a Solís. A Solís. Y no ha desentonado porque... No, le está haciendo bien. Y necesita ello, más trabajo, que le den más la confianza, es un arquero a proyección. Quizás siempre ha tenido buenos arqueros, sí, en su historia, en los últimos años. Bueno, lo de Valerio es un ícono, pues, ¿no? Claro. El viejo Valerio. Pero hay buenos arqueros que ha formado Sporting Cristal. En su momento también Eri Delgado. Claro. Leao también salió de Cristal. Claro, ¿no? Leao Butrón. Diego Penny, el flaco Penny. Estaba también Julio Aliaga, también salió de Cristal. Bueno, entonces Julio Aliaga sí medio para abajo, ¿eh? ¿Quién más salió de Cristal? Grados. Después chileno Viana, ¿te acuerdas que vino? Ah, ya, chileno Viana. Viana ahí así también. Es, el chileno. Más o menos nomás. Araujo también, el que tapa en Binacional. Alexander Araujo. Con Mosquera también tuvo algunos partidos. Pero bueno, en el ranking de los últimos 30 años fue Valerio, ¿no? Sí. Lejos, ¿no? Obviamente. O hasta en el ranking de la historia de Cristal, creo que el mejor arquero de la historia de Cristal es el viejo Valerio. El viejo, ¿no? Valerio, sí. Tremendo, tremendo. Y queda ahí en las retinas del club cervecero. Vamos a escuchar a Barreto, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que dijo un poquito? Manuel Barreto. Un poco el extracto, ayer en la tarde brindó declaraciones y vamos a escuchar un poco en esta previa de Sporting Cristal ante Barcelona de Guayaquil a 7:30 de la noche. Entrenó dos días en Matute, Barcelona. ¿Quién? Barcelona entrenó dos días en Matute. Vi los memes. Los memes, ya la gente ya empieza, ya, ¿no? Sí, la gente es cruel en redes. Es vi cruel los memes. En redes. Pero ha entrenado, pero ahora hay que decirlo, más allá de los memes y todo, pero el estadio de Matute está muy bien cuidado, ¿eh? Sí, está. Como no, ya no lo utilizan, claro, porque están entrenando todos los días en el Bentín. En el Bentín. La cancha está en perfectas condiciones. Está en perfectas condiciones. Claro, la cancha está en perfectas condiciones. La de Matute. En ese aspecto ha mejorado mucho Alianza. Ahora el problema sería para Alianza en la luminaria. Sí, que... Para que le den el ok para que pueda jugar Copa Libertadores. Lo más seguro es que lo jueguen en el Nacional, ¿eh? ¿Viste? Salió hablando Ceballos y dijo de que lo que pasa es que las luminarias... Las iban a traer son de más China. Vieja que la... Habían hecho un contrato ya con una empresa en China y con este tema del coronavirus. Mucha los aeropuertos cerrados. Tiene que haber remodelado esas torres, ¿no? Inclusive el Estado de Alianza siempre ha tenido una luminaria muy baja. Muy mala, sí. Y muy mala, de años. Claro. Se han quejado, ¿eh? Pero me parece bien que ahora lo han cambiado, o bueno, está en proceso de cambio porque todavía no llegan las luminarias del contrato que ya han hecho con una empresa de China. Por este tema del coronavirus se ha complicado un poco, por eso Alianza Lima, lo más seguro es que juegue en el Nacional, no le va a quedar de otra, los partidos de Copa Libertadores. Vamos a escuchar a Manuel Barreto, técnico de Cristal, nos habla un poquito en esta previa ante Barcelona. Vamos a lavarnos la cara, dicho Manuel Barreto. Porque estaba avergonzado. A lavarse la cara. Como loco, tienen que lavarse la cara. Obviamente. Tienen que lavarse la cara. A ver si baja un poquito también las críticas y que el equipo pueda mejorar, Cristal, y pueda irse de forma coherente, de forma decorosa de la Copa Libertadores. Vamos a escuchar. Ser conscientes que no lo hizo como podía hacerlo y que no lo compitió de la manera como tenía que competirlo. Entonces, viendo los chicos con esa rebeldía y con esas ganas de una nueva oportunidad, ¿no? Y con respecto a Ray, la verdad que son alentadores no solo los resultados, sino también lo que dicen algunos especialistas, y esperemos, vamos a terminar de confirmarlo ahora y mañana en la mañana, él está igual en lista, pero esperemos que pueda ir incorporándose a la competencia de manera gradual, ¿no? Mire, yo pienso que más que dar mensajes es lo que tenemos que hacer, ¿no? No es mucho de hablar, sino de hacer, y lo que tenemos que hacer es competir al nivel que nosotros somos capaces de hacerlo en cuanto a espíritu, en cuanto a entrega,
en cuanto a voluntad y deseo de ganar el partido verdadero, ¿no? Tenemos que mañana, ante esta nueva oportunidad que nos da el fútbol, demostrarnos sobre todo a nosotros mismos que lo de el otro día fue una excepción lamentable y triste para nosotros, pero que nos levantamos, que somos hombres y que con espíritu competitivo a tope salir a enfrentar el partido de mañana con mucho orgullo y con mucho honor, ¿no? No cambia mucho el plan de juego en cuanto a los caminos para hacerle daño al equipo. Sabemos que es un equipo con mucha facilidad para llegar al gol porque tiene mucha jerarquía individual, ¿no? Es un equipo fuerte, un equipo de mucho nivel, de mucho presupuesto de equipo. Y las claves realmente del o ya cosas específicas tampoco las voy a compartir, obviamente, pero lo importante es poder nosotros dominar el juego, llevarlo a nuestro trámite y cuando así sea, demostrar no solo las ansias de querer superar al rival, un rival de jerarquía, sino demostrar con mucha entrega, con mucho espíritu, que estamos preparados, más allá de la situación que vive el club, más allá de la transferencia, más allá de lesiones, más allá de incorporaciones, etcétera, saber y poder demostrar que estamos a la altura de esta competición a nivel competitivo, ¿no? A nivel competitivo, entonces. Bien, ahí teníamos entonces a Manuel Barreto, a técnico de Cristal, en esta previa, ¿no? Ante el Barcelona de Guayaquil. 7:30 de la noche en el Nacional, Alex. Tengo acá los árbitros ahí, Michael, ya para lo que va a ser la fecha 3 del torneo Apertura, ¿no? El día de mañana, el día de San Valentín, ¿dónde se irá Payarco mañana? ¿Dónde se irá, no? Buena pregunta. Me han dicho que ya se paró, ya ¿Ya se paró ya? Ya se paró ya todo. Ya se paró ya. Pero es... Debe estar en Vic, dice. Con una dama. Con una dama debe estar el señor. Con una dama. Con una dama. Y con más letras o una dama solamente ahí, ¿no? No, con una dama. Una dama solamente. Una dama. Ay, el señor Payarco. Muy bien. El día de mañana a las 3, Cienciano y Acobamba, en el Cusco, Augusto Menéndez va a dirigir ese partido. Ahí está. En Trujillo, el Vallejo Binacional, Renzo Castañeda, Michael. El sábado, el Cantolao Ayacucho, este partido va al Callao, preliminar, ¿no? Va, ahí está justamente la programación, Luis Garay. En Guadalupe, el partido está en la U, lo dirige Roberto Pérez. ¡Roberto Pérez! Este señor no lo conozco. No lo saco tampoco, no lo saco, Roberto Pérez. Nuevos nombres, ¿ah? Sí. En el Callao, Boy Manucci y Diego Aro, el internacional Diego Aro. El Alianza Lima Atlético Grau, Joel Alarcón va a dirigir el partido. El domingo a las 11, el San Martín Universidad, Jesús Cartagena. El Melgar Cristal en Arequipa, uno de los partidos bien fuertes de la jornada, ¿no? Interesantes. Mike Palomino. 5:45, Huancayo Muni. Chirinos, Eduardo Chirinos lo dirige. Y el día lunes, UTC Cusco Fútbol Club, Iber Villegas. Son los árbitros entonces encargados de dirigir en esta fecha 3 del torneo Apertura, Michael. Ahí está un poco la programación también de esta fecha 3, porque mañana arranca. Así que hay un bonito fin de semana, con todo fútbol, buenos compromisos. En Lima ahí está el partido del doblete del sábado. Claro, de Alianza, a las 8. Ese Boy Manucci está bueno. Boy Manucci a las 3. El día sábado y en la noche el Alianza Grau. Alianza Grau. Y el domingo también ese partido en el Gallardo a las 11 de la mañana va a estar bueno, ¿ah? San Martín, Alianza Universidad, Alianza es el puntero. Sí. Más allá de que el horario es de locos. El horario sí es complicado. Es malísimo, pero sí. El partido va a estar bueno. Entretenido. Se porque San Martín viene a recuperarse, tiene un buen equipo y Alianza Universidad está de puntero. Está haciendo bien las cosas en el inicio del campeonato, el equipo del profe Ronnie Rebollar. Hoy también, Alex, presentaron un nuevo sponsor, ¿no? Así es. Para la Federación Peruana. La firma aérea Latam. Presentaron un nuevo sponsor. Hoy, obviamente, ves cable. No quiso hablar Juan Carlos ahorita. Sí, no quiso hablar. Se excusó, queríamos hablar, que nos diga sobre su parecer sobre las eliminatorias, sobre algunas... Sobre el preolímpico. Situaciones de coyuntura. Y no quiso. No quiso, se excusó diciendo que no era el lugar indicado. El lugar idóneo. Para dar declaraciones y se retiró Juan Carlos ahorita, acompañado
del jefe de prensa Nico Rey. Así es. Jefe de prensa. Pero el que habló fue Agustín Romero. No, Benjamín. Benjamín Romero, perdón. Es el gerente de marketing. Gerente de marketing. Y ha anunciado. El que estuvo en Alianza. El ex Alianza Lima. Claro. Y ha dicho que van a atención a todos los que, como el señor Alvira, tienen dinero. Hay abonos mundialistas, ¿ah? Para abonos los Para todos los partidos de eliminatoria van a anunciar abonos. Para comprar en pack, como se dice. En un solo cocacho. Como los que compre el señor Alvirena. Yerson. Como los que compre el señor Yerson en redes, el pack. En así. Un solo cocacho, todo vamos viaje. A ver cuánto será el abono, ¿ah? Así es. Por lo menos sus 2.000, 3.000 soles. Por lo menos. Pero hay gente que tiene y claro, se va a asegurar. Gente y ahora que la selección peruana, obviamente, hemos vuelto al Mundial después de mucho tiempo, hemos hecho buena Copa América, llegando hasta la final, la expectativa es mayor. Hay mucha expectativa en el inicio de eliminatorias, inclusive van a haber varios. Claro, porque hablamos de cuántos partidos local de Perú. Sí, ¿cuántos equipos en Sudamérica hay? Son cerca de 9 fechas de local. 9 fechas de local. Algo así. 9 fechas de local. No. Son 9 partidos locales, entonces. Claro, hay abonos. Puedes comprar los 9, ojo. Claro, no, el abono vale para todas las fechas de local. Para todas las fechas de local. Se van a anunciar en los últimos días de febrero, así que a toda la gente que tiene sus monedas respectivas, atención si les interesa, obviamente. Claro. Además, también los precios, vamos a ver cuántos serán los abonos. ¿Cuántos serán los precios? No? ¿Cuántos serán los abonos? No, pero últimamente estaban cobrando 59 soles popular. Ya, 60 por 9, 54, 540. 540. Puede ser 500, ¿no? Puede 450, 500, porque es claro, un abono, tiene que ser menos. Tiene que ser menos. Claro, tiene que ser menos del... Así que vamos a estar a la expectativa. Vamos a escuchar a... Benjamín Romero. Benjamín Romero. Así que fue el único que brindó declaraciones en esta conferencia en un hotel en San Isidro. Hoy, al mediodía, obviamente anunciaron este nuevo... Y ahí estuvimos. Sponsor. Y ahí estuvimos, como siempre, ves cable cubriendo la noticia. Escuchemos. De que le vaya bien a la selección hace que el jugador peruano cotice más. Claro, eso es lógica del fútbol a nivel mundial. Eso nos pone en el radar del mundo entero y ya está pasando, ya el futbolista peruano está en todo el mundo. El plan de marketing, Benjamín, ¿nos puedes adelantar para estas 4 primeras fechas, Brasil de local, Argentina de local, ¿se está pensando ya algo? Sí, por supuesto. La idea primero es que todo el público peruano, todos los hinchas peruanos asistan al estadio. Y no solo los primeros partidos, sino todo el año. Es por esto que estamos pensando en lanzar el abono de las eliminatorias para que todo el mundo asegure su silla. Todos sabemos que es difícil porque todo el país quiere asistir al estadio y los que se abonen tendrán su cupo asegurado para todos los partidos. Esto adicional, pues obviamente es importantísimo para el equipo, para los jugadores, para toda la federación, para que apoyemos y estemos con ese estadio con el mismo entusiasmo de las eliminatorias y de los eventos pasados. ¿Este bono cuándo sale? Porque en la convocatoria de Gareca es el 13, el partido con Paraguay el 26. ¿Y el bono desde cuándo lo podemos encontrar? El abono nosotros estamos pensando lanzarlo últimos días del mes de febrero. Todo el tema de precios, todo el tema lo estaremos anunciando en los medios oficiales de la federación en su debido momento, pero va a ser algo bien atractivo. Queremos que, adicional a eso, estamos viendo el tema de permisos, viendo el tema de cómo hacemos alrededor del estadio una fiesta para que todos pasen no solo en los 90 minutos, sino que puedan llegar antes con sus familias y tener un momento de esparcimiento. ¿Cuándo va a ser? Esperemos lo antes posible. ¿Se va a tratar de hacer un espectáculo previo a los encuentros con Perú? ¿Sería algo diferente? La idea es hacer un fan fest y hacer espectáculo para que, vuelvo y repito, para que todas las familias y asistentes al estadio vivan también una previa muy emocionante. Señor, ¿y el tema de lo del abono? Ahí está, Benjamín Romero, hablando del abono, van a haber espectáculos, lo ha dicho. Fanfest. Antes va a haber fanfest, como lo han hecho, como lo hacen en los mundiales. Ahora, si va a haber fanfest y todo, debe ser en el Monumental, ¿no? Porque claro, hay más espacio. Porque hay más espacio. Ah. Bueno, pero en el Nacional también, ¿no? Hay un espacio, ¿sí? Ahí. Tranquilamente pueden ampliar y hacer un fanfest adecuado para que la gente, obviamente, vaya en familia, se divierta y poder alentar a la bicolor. Eso es lo que se tiene planeado para lo que va a ser el inicio de eliminatorias, que empieza el próximo mes, en marzo. El 26 de marzo. Así es. Y el 31 jugamos con Brasil. El 26 de marzo en Asunción, en el Defensor del Chaco. Iniciamos el sueño mundialista para Qatar 2022.
jugando ante los paraguayos. Así es. Bien, nos vamos. Nos vamos. Agradecimiento a la producción. Obviamente para todos ustedes, amigos también abonados, tantos abonados que tenemos en Vescable, para la gente del Facebook que también se conecta. Gracias por todo el cariño que recibimos. Y obviamente de parte de todos, agradecimiento especial. Sigan disfrutando de la buena programación de Vescable Sports, que aún hay mucho más. Permiso. Hasta mañana. Tarde. Permiso. Hola, soy el Capitán América y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno: la paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria y otras veces no da ningún fruto. Te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? ¿Oye, faltan más?